Foro Sol. Entradón para ver la gran final, la serie del Rey de la Liga Mexicana. Los Pericos de Puebla visitan en este tercero de la serie a los Diablos Rojos del México. Cañoneros de la escuadra de los Pericos aquí causando dificultades. Esto puede traer la primera al encuentro. Nunca llegó a la esférica Gabriel Gutiérrez. Una barrida de TVC Deportes. Y vamos a ver si esto trae una más. Viene corriendo por tercera Tapia. Viene el disparo a Com. Fue muy abierto, le pega a Tapia. Le dice que corra y se va a quedar en segunda. Ya, ahí está, a la 1 de la tarde mañana, doctor. Ya está confirmado. Como una gran amenaza. Esto puede partir el diamante. Buena jugada de Urías. Tiro a primera. Lo tocó en la parte de atrás. Y cuidado, si Madera hace mucho berrinche. No lo tocó, ¿eh? Tiene toda la razón en enojarse, pero Gabriel Gutiérrez se repone de esta cuestión. El batazo elevado, vamos a ver si es fervol. Se empató el juego, adiosito. Terrible, boom, boom. Arrón por el izquierdo. Ya se empató, habían comenzado ganando los Pericos. El wild pitch, nunca va a llegar el disparo. Desde tercera, Carlos Figueroa. Y la pelota pues se escapa. Y ahora Lindsay con una línea allá para el jardín izquierdo. Se va hasta el pie de la barda. Tiene que ir rapidísimo Luis Mauricio Suárez, doblete productor de dos. Ahora la comida en las oficinas, pues más gente estará llegando al foro. Buena jugada en primera. Ya no van a parar a Berroa. Se acercan los Pericos con esta ruta 33. Así que viene el primer bat de los Diablos. Y ahora una rola ahí por la intermedia. Viene el tiro. ¡Home! ¡Quieto todo mundo! Cuadrándose para tocar y le salió un flycito. Y esto va a ser un doble play. Y se lastimó. Y ya Gamboa estaba. A ver si alcanzamos a ver aquí. Se agarra el pie. Ah, se dobló el tobillo derecho. Y tremendo cañonazo. La pelota se fue. Mania Costa viene con el disparo, sale una rola que se va de hit allá para el jardín derecho y viene el corredor para home. Ya no hubo ahí tiro a la registradora, así que anotando la carrera. Aquí está el lanzamiento y ahora sí fue el tercer strike. Le tira y se poncha para que se acabe el partido. A un triunfo, Tommy, de conseguir el campeonato. Bueno, pues ahí está para el día de mañana el juego 4 a partir de las 18:50 horas en el Foro Sol. Si mañana los Diablos ganan, se estarán coronando campeones de esta serie del Rey en su edición 2014. El título 16, si los Pericos pueden resurgir, habría juego el próximo sábado allá en Puebla. Pero, para cómo están las cosas, pareciera que mañana los Diablos tienen todo para coronarse campeones. Vamos a ir.